Hola a todos, vamos a ver el modelo de cadena 110025. Es este de aquí. No sé si conocéis este tipo de diseño, pero se llama, bueno, en los collares los llamamos Cartier. No tiene nada que ver con la marca, evidentemente, pero es el nombre del modelo. También es, como veis, a ver, vamos un poquito más de cerca. Es un eslabón que se caracteriza por tener un patrón de 3×1, ¿vale? Tiene como tres eslabones pequeñitos, reforzado, y después otro un poquito más largo, así más rectangular, ¿vale? Este modelo lo tenemos en 40, en 45, en 50 y en 60. Depende de si va a ser para chico o para chica. Las chicas en general se suelen coger tallas de 40 a 45 centímetros, pero también pueden coger un poco más largas. Pero en cambio, si es para caballero, sí que os aconsejo que cojáis 50 o 60, no ninguna más pequeñita porque se le va a quedar muy corta al chico, ¿vale? Luego, mirad, aquí tenéis la plaquita con la marca de contraste, la del fabricante. Esto es el cierre. Es una cadena pesadita, ¿vale? No es una cadena ligera. En función del largo que tenga, pues pesará entre 4 y 5 gramos, más o menos, ¿vale? Por lo que está bastante bien, y más para el diámetro que tiene, que es 1,7 milímetros. O sea que es finita, pero tampoco exagerado. Aún así, todo el peso que tiene lo tiene dentro de la cadena, o sea, no es una cadena hueca, ¿vale? Y es una cadena que podéis llevar sola, porque de por sí ya es una cadena muy vestidora, o la podéis llevar acompañada de un colgantito si queréis. Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna duda, bueno, también quería comentaros esto, que mirad la caída que tiene. ¿Veis? No es una cadena para nada rígida. Quiero decir que es una cadena muy agradecida en cuanto a la flexibilidad que tiene, por lo que eso, pues a la hora del mantenimiento y las roturas, pues es bastante bueno. Y bueno, lo que os decía, si tenéis algún tipo de duda, estamos a vuestra disposición.